Lo lindo que tiene esto es la vista que tenés cuando caminás, porque al estar alto podés ver todo el puerto, todos los barcos, el mar. Bueno, estamos en el centro de Viña del Mar. Les voy a mostrar un poquito cómo es, así lo van conociendo y ahora nos vamos a ir también a un lugar muy característico que tiene Viña del Mar, que es el reloj que tienen, donde la gente se saca foto y tenés que venir a verlo porque es un icono de acá de Viña del Mar. Bueno, el reloj que está en Viña del Mar es, como les contaba, un icono de acá, así que toda la gente viene para sacarse una foto. Este reloj es un reloj que es jardinizado y este reloj se encuentra en la base del Cerro Castillo. Nos encontramos en Valparaíso, un lugar que si venís a Chile te recomiendo que vengas a visitar. Recomiendo que lo vengas a conocer si estás en Chile porque es hermoso, es muy pintoresco. Si querés, subís y puedes recorrerlo en auto y también lo puedes recorrer caminando. Tiene muchas subidas, muchas escaleras, porque es todo en subidas, todo empinado para arriba. Así que si podés hacerlo caminando, lo podés hacer caminando y lo disfrutás mucho más porque además te puedes sacar fotos. Bueno, lo lindo que tiene esto es la vista que tenés cuando caminás, porque al estar alto podés ver todo el puerto, todos los barcos, el mar. Y tiene un estilo muy bohemio, tenés cafecitos, se caracteriza mucho con las cosas de arte. You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's so. Estamos en la playa. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the. Un lugar que tenés que conocer son las dunas de Concón. Están entre la ciudad de Concón y el balneario de Reñaca. La vista desde arriba es increíble. Uno se encuentra parado en medio de las dunas, con el mar a un lado y casas y edificios del otro. El lugar se presta para rodar sobre la arena y tomarse unos mates mirando el mar. Nos encontramos en el jardín botánico que está en Viña del Mar. Si tenés chicos, es una linda posibilidad para venir a visitar.
Así que bueno, vamos a recorrerlo, les voy mostrando lo que tiene. Venís en auto, te va a salir 2.000 pesos chilenos más cada persona que venga. Los adultos también salen 2.000 pesos chilenos y los niños menores de 13 años, 1.000 pesos chilenos. Súper cuidado, me parece que se puede venir a hacer picnic y quedarse todo el día acá. La verdad que está hermoso, vamos a seguir recorriéndolo. El lugar es ideal para venir a hacer tipo picnic, traerte una mantita, unas sillitas y venir y traerte algo para tomar mate, para comer. Tiene mucho espacio verde, es precioso, sino para hacerlo caminando y recorrer toda la zona. Como te decía, lo puedes hacer en auto porque es grande. Por ejemplo, para llegar a un lago, para llegar a algún lado, tenés 10 cuadras para caminar. Entonces, lo puedes hacer en auto y parar, mirar, seguir recorriendo. Y también tiene, si lo querés hacer caminando, va teniendo sillitas o banquitos para que puedas descansar y seguir caminando. Lo que me sorprende y que estuve viendo es que acá en Chile la gente anda con sus perritos para todos lados. Permiten entrar y comprar o a pasear con los perros. Y me encanta porque acá en el parque también les permitieron entrar con sus perritos y la mayoría están con sus perros. Están haciendo picnic o paseando con sus perritos. Me encanta. Si estás por Viña, pasar por el parque botánico es una hermosa. Me apareció que el Parque Bicentenario de Santiago de Chile era muy bonito, pero la verdad que otra cosa que superó mis expectativas. El parque es bellísimo y llegando al final del parque te vas a encontrar con un restaurante. Vos podés comer mirando el parque, tiene una lagunita artificial preciosa. La verdad que no me esperaba encontrarme con esto y hermoso, la verdad, hermoso. El Parque Bicentenario es un parque público que está en la ciudad de Santiago y está conformado por 30 hectáreas. En el parque se ubica el Centro Cívico de Vitacura. Su gran atractivo es la Laguna Norte. Dentro de las instalaciones contempla modernos juegos infantiles, un jardín para ciegos, anfiteatro y un sector especial para los perros. Bella, me voy despidiendo de este video. Como les digo siempre, no dejen de suscribirse a mi canal. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, que les haya servido y nos vemos en el próximo video.